Hola amigos de Blog Latinoamérica, me encuentro con Leo Fernández, ya ustedes lo conocen, escribe para Blog también, y hoy les traemos una noticia. Están en este momento haciendo la introducción a todo el mundo, dándole a conocer el nuevo miembro del Team Stars Pro. Leo, obviamente la pregunta de cómo te sentís, ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Qué planes tenés? ¿Cuáles son tus planes? Obviamente, ¿qué llegó a la mente de Leo cuando recibiste la noticia? Bueno, como bien vos dijiste, estoy muy emocionado, muy contento. Cuando recibí la noticia, la verdad la estaba esperando hace bastante tiempo. He tenido una trayectoria bastante larga. Y bueno, finalmente se dio. Nuestros planes futuros es, acá estamos en Punta del Este, esperamos hacer una gran performance, después nos vamos para Mar del Plata, la final de la sesión, que va a ser un torneo muy importante por las celebridades que van a venir, y después nos vamos rumbo a la World Series, van a ser 45 días duros. ¿Se van todos los 45 días? Los 45 días, voy a jugar de todos los eventos que pueda. Voy a arrancar con el primer evento, que es el 25 aniversario, que es de $40,000, y bueno, va a ser el gran evento, creo yo. Y después, bueno, vamos a jugar todos los torneos que podamos de la World Series, que el tiempo nos dé, que el físico nos dé, y después nos iremos rumbo al ATP en Europa. En la tercera. Perfecto. Dime una cosa, ahora los jugadores, cuando te ven con el logo de Team Stars Pro, ¿te van a tener más miedo? No, a tener más respeto. Por ahí no tanto en Sudamérica, porque me conocen bastante, pero tal vez sí en la World Series, en Estados Unidos y en Europa. Me va a dar un poco más de respeto, y eso es muy bueno en la mesa, para que no te ataquen tanto, ¿no? Leo, aparte de esta ventaja, ¿cuál crees que es otra ventaja de ser miembro del team Poker Stars Pro? Bueno, la gran ventaja es que yo voy a ser embajador en la Argentina de PokerStars. En verdad voy a ser embajador del póker, ya que soy el primero del Team Pro. Y bueno, mi plan es enseñar póker, ser anfitrión a todos los jugadores que vengan de todo el mundo, sobre todo en Mar del Plata, y tratar de que el póker progrese y que sea un deporte como corresponde, y como muchos países del mundo ya lo es. Felicidades, Leo. Gracias. Para los Latinoamérica, Reinaldo Venegas.